homenaje a la hermandad de los gitanos en Sevilla. Es una de las imágenes que deja una típica madrugada, una de las noches más especiales de la Semana Santa en la capital andaluza, que por segundo año consecutivo vuelve a quedarse con sus calles desiertas y sin las típicas procesiones por la pandemia. Las fiestas de la Semana Mayor se viven con resignación y tristeza, pero también con un fervor intenso que se expresa en los templos. Y es que, al menos este año, a diferencia del pasado, las iglesias están abiertas y los devotos pueden acudir a contemplar y rezar a los Cristos y vírgenes en los altares. En algunos casos, las tallas se han colocado incluso sobre los pasos o tronos, como si fueran a procesionar en las próximas horas. Las escenas de devoción se repiten en varias ciudades de España, donde los fieles aguardan largas colas para rendir culto a las imágenes de cada lugar, como esta de Jesús el Pobre en Madrid. Unas tradiciones que también se reivindican en el vestir. El negro de luto y las típicas mantillas se han vuelto a ver en los templos, a falta de poder lucirlos en los cortejos.